formar parte de la familia L'Oréal París. Siempre me miman y no es que porque trabajo acá, realmente siempre están atrás mío fijándose qué es lo que necesito, qué necesito para cuidarme la piel, que siempre, siempre, más allá de que trabajo, me siento parte de la familia y para mí es un orgullo estar acá al lado de Elizabeth, de la experta en piel. Así que ahora no veo la hora de ponerme al día y quiero saber, y hice un cuestionario en mis redes sociales para saber qué es lo que ustedes le quieren preguntar a ella, así que no veo la hora de poder preguntarle y que me conteste. Y bueno, volviendo a lo tuyo. Sí, a ver, sí. Los tips. Volviendo a lo tuyo, es verdad, estoy entre el trabajo, como muchos saben y los que no saben, soy madre y bueno, de tres hijos y voy y vengo y voy al trabajo. Es difícil, pero sí. Pero todo se puede, con amor, con paz, con sí. Todo se acomoda. ¿Hay tiempo? Hay mucho tiempo y tiene que quedarme siempre tiempo para cuidarme la piel. Eso es fundamental y de verdad que me tomo el tiempo para poder hacerlo. Me limpio la piel, bueno, ya estoy hablando un poquito con ella, sí, ya le dije lo que uso. A mí me gusta aprender y saber más, así sí. Que siempre... ¿Qué usas? Contanos, ¿qué usas? Ay, bueno, yo le decía a Elizabeth atrás que yo lo que uso es ácido hialurónico, uso vitamina C y crema hidratante. Y le pregunté a ella si necesitaba usar algo más o bueno, qué. Y bueno, estuvimos hablando un poquito y le pregunté otras cosas que quería saber sobre la piel. Pero bueno, antes de empezar, a mí sí. Me gustaría tener el test. ¿Puedo? Sí, claro, podemos hacerlo. Muy bien. Porque quiero saber si tengo la piel hidratada, no hidratada, si lo estoy haciendo bien. Bueno. ¿En la cara? ¿En la cara? ¿Puedo? Bueno, podemos intentar. Y no importa el maquillaje. No importa. Pero no sé lo que va a dar. Quizás te va a decir que ya estás muy bien y que no necesitas nada. Vamos a ver. Dale. Wow, 64. O sea, estoy mal. Estás muy bien. Estás súper bien. Estoy bien. Bueno, sí, estoy bien. 64 es el mismo nivel de hidratación. Puede ser que estoy usando, de verdad estoy usando la crema hace una semana. ¿Puede ser? Puede ser, porque tiene un efecto reservoir, lo decimos en francés. ¿Cómo se dice? De reserva. Te queda todo el agua más adentro de los tejidos y previene la deshidratación. Bueno, está bien. Verdad, ¿quieres hacerlo en la mano para ver si encontramos un lugar un poquito más seco? Bueno, 66. Wow, estoy impresionada. Porque, ¿tiene que ver eso? Te pregunto, no sé, pero tiene que ver que tomas agua y eso. Sí, claro. Siempre la base es beber bien. Tener una higiene de vida que sea buena, tratar de dormir un poquito, porque eso es algo que también ayuda, y bueno, y poner las cremas que necesitas, limpiarse con los productos que permiten tener siempre una piel que esté lista a recibir todos los activos, porque no es solo elegir las buenas cremas, es también ponerlas en una piel que ya está preparada. Perfecto, estoy haciendo bien los deberes entonces. Bueno, ¿quieres usarla otra vez? A ver, otra vez sobre... Sí, dale. Si podemos dale. Aumentar todavía más la hidratación de la piel. A ver. No puse mucho. Es verdad que hace como una semana o menos, no sé, ¿cuándo? ¿Una semana? Cuatro días que estoy usando la crema, bueno, para probar. Bueno, funciona inmediatamente, pero después el efecto biológico se desarrolla las dos primeras semanas. Bueno, podemos hacer una medida ahora sí. Y otra más tarde. A ver. Bueno, 99. Quiere decir que ahora estás al tope, claro. Y vamos a ver en 5 minutos. Perfecto. Te bajas. Bueno, mientras te puedo ir haciendo las preguntas. Bello. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, claro. Ya podemos empezar con las preguntas de los seguidores. Mientras le voy a hacer, estuve haciendo una encuesta en mis redes sociales, porque sabía que venía acá y que vos eres una experta, así que quería saber qué te querían preguntar mis seguidores. Uh-huh. Y no sé, mis seguidores, sí, claro, y sí, bueno. También. Y sí.
Bueno, una de las preguntas que me hicieron es si se puede utilizar esta línea como hidratante previo al maquillaje. Claro, claro. Bueno, todo el mundo lo sabe, en una piel que está bien hidratada, el maquillaje se queda más bien, se fija más bien. Una piel hidratada es como cuando uno hace pintura, si el tejido no está preparado, no funciona, no se queda, y durante el día ves el color de la base que cambia, ves algunas partes que no se quedan. O sea, el maquillaje no directamente sobre la piel. No, nunca. Siempre una capa de hidratación, y bueno, y cuando este tipo de hidratación puede ir más lejos que justo hidratación, cuando puede ser relleno también, te ayuda mucho con la luz, con el tema de las ojeras. Sí. Bueno, cuando uno está cansado, que ya no tiene la capacidad a guardar el agua dentro de la piel, se ve muchísimo, y mismo si pones maquillaje, no va a funcionar. Tienes que primeramente rellenar la piel con el agua y después poner el maquillaje. Perfecto. Bueno, después otra de las preguntas que me hicieron es si los productos con ácido hialurónico se aconsejan para todas las edades. Bueno, el ácido hialurónico todos los tenemos en la piel, que tengamos 25, 35, 75 años, todos lo necesitamos. Después de los 25 es cuando la producción empieza a bajar. Por eso yo digo que es el primero antiedad, porque no solamente te va a ayudar con hidratación, pero te va a ayudar con las primeras líneas de expresión. Pero claro, si tienes 45 y que necesitas más hidratación y un cutis más... Claro, porque está como la idea, por ahí la pregunta tiene que ver con que está la idea que el ácido hialurónico es para más edad, no, para gente de más edad cuando ya la arruga está más marcada. No, es el primer nivel de antiedad, es con ácido hialurónico. La verdad es que es lo que funciona mejor en la persona joven. Pero bueno, cuando uno quiere, lo pueden usar además, hacer una mascarilla de ácido hialurónico, además de todo el resto que ya hacen cuando estén más avanzados. Bueno, y otra de las preguntas que en realidad ya lo medio lo dijiste antes, pero bueno, estamos saliendo en vivo y contestando, así que las líneas de expresión, ¿se van definitivamente o mejoran con el uso prolongado de los productos? No, nunca se van definitivamente. Ay, qué desgracia esa respuesta. No se van las líneas de expresión, no se van. Bueno, mejoran. Estamos en cosmética, lo que podemos es mejorar. Es tener una piel que sea más capaz de corregir hasta 30%, que ya es muchísimo. Es un montón, claro. Nadie quiere quitarse todas las líneas de expresión. Mismo las personas que hacen Botox ahora preguntan que me dejen algunos músculos que funcionan para poner en articular, ¿no? Entonces, bueno, en cosmética tenemos muchas cosas muy eficaces. Podemos reducir mucho las líneas de expresión, pero quitarlas todas no queremos y no se puede. Ok, bueno, entonces. Claro, no, y bueno, o sea, no se va a mirar incluso, sí, hay cosas que viste ya. Bueno, ¿y en qué tiempo se ve la diferencia o el efecto? Bueno, el ácido hialurónico empieza a actuar inmediatamente. La hidratación se va a ver inmediatamente. La medimos y lo hice inmediatamente, tenemos resultados. Sí, sí. Pero después vamos a tener el resultado progresivo que se acumula, que es el resultado biológico, que se puede observar después de 2 semanas. Eso es muy rápido porque normalmente los productos antiarrugas son más o menos 1 mes o 2 meses. Este, como empieza a actuar con una estimulación de propias células, actúa más rápido. Bueno, y después la última, que también un poco lo dijiste, pero está bueno volver a hablar del testeo de animales. Sí, ese es un tema. Porque te juro, me lo preguntan todo el tiempo. Siempre cuando hago alguna publicidad o algo para L'Oréal, siempre me dicen, pero L'Oréal hace testeos en animales, y los comentarios siempre son
nunca. Negativos con eso. Nunca, nunca hicimos test de enfermedades desde el 1989 que tenemos esta técnica de Episkin. Tenemos un fabuloso una técnica tan fabulosa que no se necesita hacer nada más. Y bueno, todos los ingredientes, todas las fórmulas que hacemos, que desarrollamos, sí, son seguros y tienen muchas métodos alternativas que nos permiten no tener que hacer test. Probado en más de 600 personas, además de 600 muestras, pero además es muy importante esto que decís, porque es algo que Luisana marca y es cierto, la gente cree que se sigue probando con animales. Y realmente estuvimos los pioneros del desarrollo de todos esos métodos alternativas y es muy importante que la gente sepa que tenemos muchos inviertos para desarrollar métodos que nos permiten no hacer test en animales. Muy bien, a ver, el kit básico de cuidado para todas las chicas, para todos los chicos que nos están escuchando y viendo. ¿Cuál es? ¿Cómo cuidar la piel básicamente? De empezar. ¿Qué no te puede faltar? Algo muy sencillo que mucha gente se olvida es limpiarse la piel muy bien, porque bueno, la piel si no está preparada a recibir los activos, no, mismo si la crema es fantástico, no va a actuar. Tenemos que pongan maquillaje, bueno, pongan maquillaje, tenemos células muertas, sebo, partículas de polución y muchas cosas que están en la piel que frenan la penetración de cualquier producto. Entonces, primera cosa, el más sencillo de los productos, que es uno de los más eficaz, una agua micelar, que permite realmente quitar el film hidrolipídico con el sebum, los polvos, todo, muy rápido. Un algodón, agua micelar y lo quitas. Para quitarse el maquillaje. Segundo, durante el día, crema. Crema hidratante si eres solo a la mañana o varias veces por día. Y bueno, una vez al día está bien, pero si es de día, una crema con SPF 20, que es el mínimo que los dermatólogos recomiendan. Con protector solar. Sí, es importante proteger la piel porque realmente todos los estudios lo confirman. El envejecimiento se puede ralentizar si uno se protege de los UV. Entonces, ahora tenemos filtros solares que se permiten hacer una galénica muy presente que no es ni blanca, ni pegajosa, ni brilla, ni nada. Entonces, ustedes tienen que usar un producto con protector solar. Y durante la noche, una regla de bases que te estaba compartiendo. Sí. ¿Cuándo podemos ir a dormir antes de la 1 de la mañana? Es importante. Y poner un producto de noche antes es también importante porque a las 1 de la mañana lo que pasa es que las células tienen un pic de regeneración y de reparación. Están capaces de hacer mucha corrección de lo que pasó durante el día. Pero si no tienen los ingredientes o si están ocupadas a hacer otras cosas y que no se pueden reposar un poco, no van a corregir. A dormir temprano, entonces. Sí, antes de la 1 por lo menos. 1 es el mínimo. Y a sacarse todo el maquillaje. Muchas veces todo. Nos pasa que llegamos y, bueno, cansadas, no te sacas el rímel. No, hay que sacar todo. Hay que sacar porque todo. Lo que pasa es que el maquillaje hace como una pega con... Sí. Todo lo que pasó, y mismo el sebum, si no usas maquillaje, el sebum se oxida. Entonces, si no quitas el sebum que se oxida durante el día, sí, te va a picar, te va a oxidar la piel, y poquito a poquito te vas a envejecer y no te vas a dar cuenta. Nos preguntábamos con Luisana la diferencia de las cremas de día y de noche, ¿por qué hay que usarlo? Cremas de día con filtros solares, cremas de noche con más ingrediente para más regeneración, para ayudar a la reparación de noche, que es muy, muy importante. Luisana, ¿ustedes alguna pregunta más? No, perfecto, me quedó todo claro. ¿Algún tip?
No, perfecto, me encanta. A mí me encanta aprender sobre la piel y la verdad que escucharte hoy fue muy interesante, así que muchas gracias por contarnos y explicarnos bien cómo trabaja. A mí personalmente me gusta aprender y saber de lo que me estoy poniendo en la piel. Muchas gracias, y a nosotros nos gusta también compartir, porque bueno, hacemos muchas cosas que no tenemos nunca la ocasión de compartir con los consumidores. Y bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes todas. Otras preguntas estoy aquí. ¿Tenemos tiempo de más preguntas? No sé si alguien quiere preguntar algo.